Hola, ¿qué tal mis amigos de Viralcito? Bienvenidos a otro video más de mi canal y recuerda suscribirte. Bueno amigos, como puedes saber, la selección mexicana es claramente favorito para ganarle al equipo de Honduras, ya que choca contra la Tri de fútbol en estas eliminatorias de ida y vuelta, donde los catrachos que a priorizan son el equipo más débil del cruce que tendrán que aprovechar al máximo en su propia casa. La escuadra hondureña dirigida por Reinaldo Rueda, quien sabe cómo es encarar este tipo de compromisos de alto nivel y jerarquía ante una de las potencias de CONCACAF, que es México. Sin embargo, el formato de la competencia de estos cuartos de final de la National League hay que tenerlos presente, que ya también se juega con criterios. Cabe de resaltar que como todo torneo de la Copa, los goles de visita cuentan como doble, por lo cual el conjunto catracho deberá cuidar su portería en este juego de este viernes, que se jugará en el Estadio Nacional de Chelato de Tegucigalpa. Bueno amigos, el día de hoy les traigo la prensa hondureña cómo analiza el conjunto mexicano y están realmente convencidos que es muy, pero muy difícil ganar a este equipo muy fuerte que tiene México y hay que pisar tierra. Sin más preámbulos, escuchemos estos catrachos y déjame saber tus impresiones en la caja de comentarios. Parece que la presencia de México debe servir como estímulo para los jugadores hondureños, para la selección que Rueda ponga en la cancha. Estímulo. Y en tercer lugar, evaluar la reacción, la respuesta de los jugadores de la selección hondureña a lo que proponga México. No hay mejor rival que alguien superior a vos para que te puedas superar. Entonces, ahí está el gran desafío. Yo creo que al partido de ida, a México le vamos a competir. Ojalá. Es un partido en Tegucigalpa parejo. En Tegucigalpa parejo. En el Azteca no. Habrá que hacer un trabajo súper estratégico, súper inteligente para poder aspirar a clasificar. Prácticamente ustedes ya tienen la alineación de México. Los escuché, dije yo, bueno, ya tienen la alineación de México, el gusto de ustedes de jugadores de gran cartel, de enorme capacidad, y bueno, contra ellos vamos, ¿verdad? Yo espero que Honduras, por lo menos en Tegucigalpa, haga un buen partido, que nos deje una buena impresión. No, poniendo los pies en la tierra, yo no estoy aspirando a que derrotemos a México o que pasemos sobre México. Yo creo que el trabajo debe de ir con las pies en la tierra, esperando el repechaje. Que hablando de México, viene en un ascenso. Es una selección que estuvo un momento de incertidumbre, que marcó malas presentaciones cuando estaba el Tata Martino, pero con Jimmy Lozano ha encontrado una línea de juego ascendente. Creo que la última prueba fue el partido contra Alemania, en la que se produjo un empate 2-2. Tiene individualmente en este momento una riqueza enorme México de jugadores. Y yo me tengo que quitar el tema del hondureñismo, en el sentido, quiero que la selección gane, pero el favorito es México. Para mí el favorito para ganar en Tegucigalpa es México.